Bienvenidos a Jans al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de última hora de Dragon Ball Z Kakarot del DLC 2. Necesito que todo el mundo me dé vuestro ki y le deis al botón de like porque creo que este vídeo se lo merece. Vamos a hablar varias cosas, vamos a hablar de información que ha salido en la VJump y que pronto vais a tener las capturas en Twitter, en mi página de Twitter. Me gustaría que, por favor, me siguieseis en Twitter, lo tenéis en la descripción, para no perderos ninguna imagen del nuevo DLC que vais a tener próximamente. Ya dije que a mitad de mes el DLC de Dragon Ball Z Kakarot iba a ser publicado por la VJump y que veríamos la fecha de entrega. Pues bueno, vamos a enseñar las partes nuevas que hay en ese nuevo DLC y luego hablaremos de la fecha de entrega y demás, porque estoy algo molesto con este DLC. No sé cuál es el pretexto de este DLC, no sé cuál es la intención de sacarlo, la fecha de sacarlo. Ha pasado mucho tiempo, pero bueno, vamos con lo primero. Aquí hay una imagen en la cual nos dicen, nos traducen Dragon Ball Super Hype, que es una cuenta donde filtran todas las cositas de la VJump, donde filtran cositas de Dragon Ball Dokkan Battle, de Dragon Ball Legends. Se ha filtrado en el Dokkan Battle Gogeta Super Saiyan 4, en el Dragon Ball Legends se ha filtrado Cooler, Metal Cooler, se han filtrado varias cositas y también se han filtrado cosas del Dragon Ball Z Kakarot. No hay nada del Dragon Ball Xenoverse, absolutamente nada del Xenoverse que sepamos, pero del Kakarot sí. Han hablado de varias cositas que van a ver en el sistema del Dragon Ball Z Kakarot, como la implementación de combates por grupo, o así lo han llamado, ¿vale? Combates personalizados, por así decirlo, añadidos. Hasta un máximo de 100 enemigos. Puedes atacar a la vez en una escena de la resurrección de Freezer. Realmente es increíble. Vamos a poder luchar contra 100 enemigos. Va a haber un combate por grupo, un combate de grupo que van a añadir. Es increíble. Van a haber combinaciones nuevas, combinaciones Z nuevas. Van a haber nuevas habilidades, por supuesto. El extremo Kamehameha para varios enemigos, un montón de cosas. Y en la segunda línea, Players Can Fight. Los jugadores pueden luchar en un área en el juego moviéndose por zonas del DLC, por cositas del DLC, pone ahí. Bueno, han añadido un nuevo grupo para jugar. Vamos a poder combatir contra 100 enemigos en la resurrección de Freezer para hacerlo realmente más creíble. Va a haber un sistema donde vamos a poder elegir luchar contra un montón de enemigos a la vez. Eso supongo que nos dará más beneficios, más experiencia. Y falta saber si va a entrar también el modo multijugador, el nuevo modo online de Dragon Ball Z Kakarot que llevamos esperando desde el DLC 1. Y ahora viene, ahora realmente viene la mala noticia que a mí me ha mosqueado un poquito. En la revista VJump no muestran ninguna fecha de lanzamiento del DLC. O sea, es decir, ninguna fecha de lanzamiento del DLC la muestran en la revista VJump de este mes de octubre. Yo realmente no sé cuál es la intención de CyberConnect. No sé si se están esperando para lanzar el parche con una mejora gráfica en nueva generación, en PlayStation 5 y Xbox Series X. No sé si lo están alargando por eso, pero yo veo que el contenido del DLC no es un contenido que se tenga que alargar tanto. Llevamos desde el 28 de abril sin DLCs. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, mitad de octubre. Vamos camino de 7 meses. Yo creo que el DLC ya tendría que salir. ¿Cuándo va a salir el DLC de la historia? ¿Cuándo va a salir? ¿En verano? Realmente la gestión de este DLC a mí no me ha gustado mucho. Pero bueno, esta es una de las imágenes y luego pasamos a la otra del Twitter Kenshiro, que aquí ya lo explica un poco mejor. Dragon Ball Z Kakarot DLC 2 will add the new game factor called Crow Battle. In that you can battle against the huge number of enemies at the same time. Imagine 100 more characters attacking you at the same time. Similar to how Freeze many attacks ears during the resurrection if. Que lo que viene a decir es, en el DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot agregará una función llamada Crow Battle. Esto es batalla en grupo, básicamente. Puedes luchar contra una gran cantidad de enemigos al mismo tiempo. Imagina más de 100 personajes atacándote al mismo tiempo. Similar como el ejército de Freezer ataca la Tierra durante la resurrección de Freezer. Lo van a hacer lo más épico posible, lo más creíble posible. Eso está bien, pero no creo que dure 7 meses lanzar un DLC así.
Con lo cual, yo ya tengo ganas de jugarlo y tengo ganas de que salga ya y pasar ya al DLC número 3. Y cualquier nueva IP de Dragon Ball para PlayStation 5 o lo que sea, sería bienvenida. Quiero recordar que el Dragon Ball Z Kakarot lo vamos a poder jugar en PlayStation 5. Solo necesitas el disco o su formato en digital comprado en la Store para que lo descargues. Quiero recordar que el Xenoverse y el Fighter también lo vais a poder jugar, tanto el uno, Xenoverse 1 como el 2, en PS5, simplemente introduciendo el disco. Necesitáis la versión física y vais a poder pasar vuestras partidas y pasarlo todo, ¿vale? La semana que viene se actualiza la PlayStation Store de Sony. Y ahora, este trocito del vídeo me gustaría reservarlo para deciros una cosa muy, muy importante que tengo que deciros y que creo que debéis de prestarme atención, ¿vale? Como ya sabéis, tengo un canal de Twitch donde estamos jugando. He adquirido hace poquito una de mis pasiones, es el fútbol. Me gusta mucho el fútbol, no me pierdo ningún partido del Real Madrid y juego a todos los FIFAs. Tengo el FIFA 19, el FIFA 20, el FIFA 18, 17, el 21. Hemos comprado el FIFA 21 y es el primer año que estoy introduciéndome en el Ultimate Team, ¿no? En División Rivals, Squad Battles, conseguir monedas, crearme una plantilla. Esta noche vamos a estar jugando en Twitch, en directo al FIFA. Me gustaría que estuvieseis conmigo porque quiero que conozcáis el mark de quedar con un amigo para jugar y echarse unas partidas o echarse un FIFA. Entonces, tenéis mi canal en la descripción de este vídeo o en el canal en general tenéis mi Twitch, donde podéis seguirme. Seguirme es completamente gratis, solo tenéis que ir a twitch.tv, crearos una cuenta y seguirme. Y allí es donde hago directos la mayor parte del tiempo. Directos de juegos que no son de Dragon Ball, y de Dragon Ball también, pero Dragon Ball lo dejamos más en este canal. Así que me podéis seguir en el canal de Twitch, podéis seguirme en Twitter para las scans de la VJam de Dragon Ball Z Kakarot, que también lo tenéis en la descripción, y en el Instagram oficial. A ver si conseguimos llegar a los 2000 y a los 10000 para conseguir el deslizar hacia arriba, pero vamos a empezar por conseguir la meta de llegar a los 2000. Quería reservar este espacio para comentároslo, porque estoy muy contento, estoy muy feliz. El otro día entraron casi 40 personas en FIFA. 40 personas en directo viéndome jugar al FIFA y dándome consejos. Es mucho, porque no es Dragon Ball. Y estoy, la verdad, que muy orgulloso de ello. Esta noche estaremos jugando en FIFA. Estaremos consiguiendo, intentando subir de división. Me estáis intentando enseñar. La verdad es que es algo realmente increíble y que me engancha. Y bueno, cualquier información del DLC de Dragon Ball Z Kakarot ya sabéis que la voy a comentar aquí en el canal lo más rápido posible. Y espero que estéis conmigo, que estéis a mi lado, que me apoyéis como siempre, que activéis la campanita en este canal. Se van a venir directos del Dragon Ball Xenoverse 1. Y muchísimas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado la información. Sistema de batalla nuevo, nuevas habilidades, nuevas combinaciones Zetas que se van a venir. Y esperemos que venga el modo online en el DLC 2 del Kakarot. ¡Y que salga ya! ¡Que va a salir antes la Play 5 y la Xbox Series X que el DLC del Dragon Ball Z Kakarot, que se supone que es de PlayStation 4! ¡Por favor, CyberConnect! ¡Espabila! ¡Saca ya el DLC! ¡Gracias y hasta la próxima! ¡Chao, chao!